¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Comunidad Pest Forever Editions, les saluda Seth Junior. Y bueno, bros, el día de hoy estamos acá nuevamente en nuestra Liga Master con el Wolverhampton. El día de hoy tenemos un partido crucial, un partidazo de visita contra la Juventus. Nos toca viajar a Italia a afrontar este rival que nos complicó mucho cuando vino a nuestra casa. Quiero mostrarles por acá cómo va la tabla. En la tabla vamos de segundos a un punto de la Juve y a 3 del Marsella, que le pudimos ganar en el capítulo anterior, así que casi que tenemos un pie adentro de la siguiente fase y es la verdad una felicidad estar ya prácticamente pasando octavos, pero no hay que dar nada por hecho. Primero tenemos que salir a ganar este partido. Creo que el equipo está preparado para dar el salto y hoy puede ser la ocasión. Acá entonces regulamos condición física, los jugadores ya se disponen a este partido. Vamos a comenzar entonces contra una Juventus que en la realidad perdió, recordemos, en su duelo de visita a Lyon. Vamos entonces nosotros también a hacer un buen partido como lo hizo el Lyon. Acá estamos entonces con el equipo, muchos jugadores en buenas condiciones. Ahí está la nómina, ahí están los jugadores de gala. Vamos a hacer acá unos cuantos cambios por estrategia, a ver si le podemos dar un poco de sorpresa a la Juventus. Vamos a poner a Helder por este lado y vamos a sacar a Brahim Díaz acá por Adama Traoré para que nos corra ahí por un lado, para que sorprenda a algunos de los centrales que tiene la Juventus y que no son muy rápidos. Así que ponemos por acá Adama, la flecha, vamos a ponerlo por la derecha mejor en vez de a Son por ese lado. Ponemos así invirtiendo las posiciones. Miremos por acá a ver a quién más podemos meter. Creo que acá está Tierney disponible. Vamos a meter a Tierney en vez de a Coady. Tierney también creo que es más rápido que Coady. Nos puede dar una buena proyección en la lateral. Por acá tenemos entonces a los suplentes. Vamos a sacar a Soteldo para meter a Foden por si se nos complica el partido y necesitamos un 10 que arme más las jugadas. Tenemos entonces a Foden para el recambio por si acaso. Por acá tenemos a Raúl Jiménez o Falcao. Vamos a meter a Raúl ahí de titular, bros. Vamos a comenzar con Raúl a ver para que nos aguante ahí los pelotazos que metamos, y Falcao pues está ahí el recambio para el segundo tiempo. Vamos a sorprenderlos ahí con ese cambio también, a ver si no se lo esperan. Y creo que así podemos comenzar este partido. Así ya tenemos entonces la nómina, un Raúl Jiménez que nos ha hecho goles importantes a lo largo de la serie y que este puede ser su momento. Vamos pues equipo, vamos a comenzar este partido contra la Juventus de Cristiano, contra la Juventus de Dybala, que nos hizo ya 2 goles de visitantes y pudimos revertir esa serie. Recuerden, partido épico esa vez. Y bueno, acá tenemos entonces el segundo duelo contra este equipazo, bros. Viviendo, sintiendo y disfrutando junto a ustedes, junto a Diego Latorre, vamos a brindarle todos los ahí detalles. Ahí está el equipo, vamos. Amigos del fútbol, soy Rodolfo De Paoli. ¿Qué tal, Rodo? Saludo a todos. Himno de la Champions. Que nos acompañan en este espectáculo. El Wolves jugando Champions. Señoras y señores, este es un ahí vemos a Cristiano, el embajador de la Champions. Y tenemos acá el equipo, vamos equipo. Acá Naitán, Hilder Costa, Rui Patricio. Empapados de la cancha al terminar el encuentro. Señoras, señores, y actos protocolarios terminados. Por acá formación de la Juve. Por acá nuestra formación. Narración de Rodolfo De Paoli y Diego Latorre en el patch de Crimax, completamente disponible para descargar y jugar en sus Play 2, en sus consolas. Así que pues comienza esto, se viene la jornada 5 de Champions League. Tocando la Juventus ahí. Arranca el partido. Tirándose al suelo Raúl Jiménez intentando recuperar. Vamos equipo, concentrados, uno con uno nomás.
Sale la Juventus, entra Cancelo, cuidado ahí. Hernández, que no puede despejar el balón. Cuidado ahí, muy solo Matuidi, que pasa entre todos, ¿no? ¡Ay, que le hacemos penal por poquito! Y cometemos ahí un penal muy bien tierna y que se tiró intentando sacar ahí el balón de puntín. Y por lo menos no tocó ahí a Matuidi porque sería penalti para la Juventus. Apenas comenzado el partido, primera llegada peligrosa de ellos. Pase para Adama Traoré, que se le acaba el campo. Vamos, 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 vuelves. Recuperando por acá con Helder Costa, haciendo pasar de largo al jugador de la Juventus. Muy bien ahí Helder armando la jugada. Almirón por acá buscando a quién. Jiménez aguantando. Pase para Helder. Tenela de nuevo Jiménez. No pudo con el cuerpo de Chiellini ahí. Un duelo de corpulencia ahí entre esos jugadores. Sale la Juventus. Es un equipo muy directo. Cuidado, Nández. Saquen eso de ahí. Pase por Cristiano y entre dos. Falta, falta, sí. Fue falta ahí, cuidado. No cobra Cristiano. Jugada preparada, bien. Sorpresa que no cobró ahí Cristiano. Hicieron jugada preparada y no les resultó. Vamos entonces, que ya pasaron 21 minutos, los 21 minutos críticos de aguantar de visitantes. Bueno, vamos a intentar hacer ya las jugadas de nosotros, que no hemos tenido casi llegadas. Cuidado, que igual le das ya y tirazo de vale, cuidado equipo. Qué volada la del portero. Desde lejos. Y Cristiano ahí de tirada casi nos mete el gol sin ángulo. Dio en el poste por lo menos. Dybala otra vez haciéndose ver en el partido, equipo. Vamos. Tierney, corra Adama, corra. Pues que no corrió Adama Traoré. ¿Por qué no corriste Adama? Está intimidado el vuelves contra la Juventus, contra la hinchada, contra el equipo italiano. Saca la Juventus, nos ganan de cabeza, nos están ganando en todos lados. Pase, intentaron habilitar a Cristiano Ronaldo, no pueden. Vamos con Son, vamos con Almirón, le quitan el balón a Almirón. Le queda Cucurella, que la revolea sin mucho sentido. Vamos equipo. Pjanic. Quien con Pjanic muy bien ahí relevando a la marca Bolí. A ver Helder, finta de Helder. Arrastra marca Helder y bueno, nos quedó solo acá con Adama. Adama que se mete. ¡Desde Adama! ¡Tire, vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Qué golazo el que se lanzó Adama! ¡Vamos! ¡Buf! Una buena jugada, el partido está tensionante y qué buena jugada la de Helder, que arrastró marca. Y Adama que no perdonó ahí desde casi la línea. Entrando al área, mira eso, es ya con chanfle y adentro. Qué tirazo Adama, qué buena de este jugador, que viene dando mucho que hablar en el Wolves. Y golazo, marcamos, vamos Wolves, vamos equipo. 1-0 encima de la Juventus. Ahora aguantar un poco la embestida de la Juventus. ¿Quién cierra a Cristiano? Ciérrelo por favor, Cucurella, muy bien. Sale Almirón regalando ahí en la... Está muy regalada la mitad del campo. Se acaba la primera mitad. Dimos acá un poco la sorpresa contra una Juventus que nos tenía muy acorralados. Y un tirazo de Adama Traoré nos pone adelante. Van acá este tiro sorpresivo de Dybala. Muy buena la reacción de Rui Patricio y Cristiano ahí. No pudo marcar. Y luego acá, tirazo de Adama Traoré. Se los sacó del sombrero. ¡Qué tirazo, Adama! A toda la red, a toda la telaraña. Y bueno, 1-0 acá contra la Juventus. Vamos a hacer acá un cambio para darle más movimiento a la parte de arriba. Necesitamos al Tigre Falcao por Raúl Jiménez. Vamos a hacer este cambio y para que Falcao arrastre más marcas y sea más ágil ahí adelante. Vamos a ver si nos resulta este cambio. Raúl lo hizo bien, aguantó unos cuantos balones, pero necesitamos más presencia arriba. Vamos equipo.
Arranca el segundo tiempo entonces, jugando la Juventus con Ramsey. Pase para Cristiano Tierney revoleando. Hay que tirársela ya a los de arriba. Nuestra estrategia, tirarla para que corran los rápidos. A ver, Falcao. Falcao tocando por acá para Almirón. Almirón es... Ahí, muy suave le da Almirón a esa pelota. Tocando la Juventus. Pjanic. Cuidado con Pablo Dybala. Ramsey para Cristiano. A ver, Cucurella encima de él. ¡Cucurella! ¡No! ¡Golazo de Cristiano! ¡Ah, bueno! Y Asensio aparte de todo. Gol de Cristiano. Ahí no pudo hacer nada Cucurella. Estaba encima. Necesitamos doble marca con Cristiano, bros. Van acá. Igual no pensé que le fuera a dar desde ahí. Cristiano, uno de los mejores jugadores del mundo y de la historia, nos marca acá el empate. Van allá en su competición, la competición a la que él acostumbra a marcar muchos goles. Nos empata el partido Cristiano. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar, equipo? Vamos, que estamos pero intimidados, equipo. Vamos, Wolves. Helder es el que está más activo de todos. Pase para Son solo. Vamos, Son. Son por arriba, no pasó. No pasó el tiro. Nos comimos el segundo. Lo tuvimos ahí. Cuidado con Cristiano, equipo. No lo dejen voltearse ni siquiera. Bote eso de ahí, Tierney. Hay que botar y falta ahí porque... Infracción de la Juventus. Sacamos acá con Tierney entonces. Para Nathan Nández. Vamos buscando a Helder, que estaba muy arriba. Recupera a Benedetto, el capitán. Muy buena ahí. Poniendo a correr un poco a Falcao, que no llega. Vamos, Benedetto otra vez con Cristiano. Tampoco puede. Vamos, Helder. Adama Traore, que pasó. Y van a Helder solo ahí. Vamos solos. Helder es de ahí. No. Helder es muy zurdo y lo tenemos acá contra pie. Tuvimos otra llegada y buena contra la Juventus. Pilas equipo. Chutaron. Nos salvamos. Le pegó a Cristiano ese tiro de Mandzukic. Y después Cristiano de cabeza no la pudo invocar. Este partido está para cualquiera. Ahora vamos a ver si podemos tener la última. Si no, a cerrarlo. Ya falta poco para terminar. Vamos, Helder. Vamos, Helder armando ahí de 10 en el equipo. Devolvese el Almirón a Falcao. Se le va larga Almirón. Está intimidado. Almirón. No puede llegar Almirón, Miguel. Acá como sale bien de Pjanic. Dybala abriendo, sacando el capitán, que se deja el corazón por el equipo, deja la piel. Bueno, bro, se acabó el partido. Se termina la visita acá en la Juventus con un empate. Aguantamos, creo que muy bien el partido. Cristiano sin nada que hacer con ese gol que nos marcó. Pero el equipo respondió, aunque estuvo un poco intimidado, se podría decir, por la calidad y por el estadio en el que estábamos. Pero bueno, tenemos ya casi un pie adentro de los octavos. Esperemos que podamos ganar el siguiente partido para concretar la clasificación. Espero entonces que les haya gustado el video, y si es así, que le den un like. Comenten si quieren muy rápido el siguiente episodio para seguir con la serie ahí enchufados. Vamos a afrontar las siguientes jornadas entonces y a mirar qué tal nos va, si podemos pasar a los octavos de la Champions. Ya lo veremos. Les mando entonces así un saludote para todos. Nos veremos en un próximo video, cracks.